El 31 de marzo de 1727, y después de muchísima agonía, la muerte se llevaba a uno de los genios más grandes de la historia universal, Isaac Newton. Newton fue enterrado en la abadía de Westminster, en Londres, y según algunos relatos, Voltaire, una de las figuras más importantes de la Ilustración, que estaba de paseo por Londres, quedó anonadado por la manera en que Inglaterra honraba a un matemático de la misma manera en que los súbditos de otras naciones honraban a un rey. Y esto se refleja incluso en el epitafio de su tumba, que dice: "Aquí descansa Sir Isaac Newton, caballero que con fuerza mental casi divina demostró él primero, con su resplandeciente matemático, los movimientos y figuras de los planetas, los senderos de los cometas y el flujo y reflujo del océano. Investigó cuidadosamente las diferentes refrangibilidades de los rayos de luz y las propiedades de los colores originados por aquellos. Intérprete laborioso, sagaz y fiel de la naturaleza, antigüedad y de la Santa Escritura. Defendió en su filosofía la majestad del Todopoderoso y manifestó en su conducta la sencillez del Evangelio. Dad las gracias mortales al que ha existido así y tan grandemente como adornó la raza humana". Newton nació el 25 de diciembre de 1642 y, como les dije, falleció el 31 de marzo de 1727, por lo que, teniendo en cuenta cómo su influencia cambió al mundo para siempre, y que como estamos seguros de que este sí existió, tendríamos que adelantar las Pascuas. El universo está regido por leyes científicas y se pueden crear modelos que nos ayuden a describirlo. Así que se puede decir que el universo es comprensible. La primera ley descrita con lenguaje matemático fue la gravedad, publicada por Newton en 1687. Esto cambió bastante la vida intelectual de la época porque demostró por primera vez que, al menos, un aspecto del universo podía ser modelizado con precisión y encima creó la maquinaria matemática para poder hacerlo. Decir que existían leyes de la naturaleza fue la razón por la que, solo medio siglo antes, condenaron a Galileo. Y es que esta idea no solo cambió el paradigma de las ciencias para siempre, sino la forma en la que vemos al mundo, el universo y la realidad misma. Por eso, y muchísimas cosas más que les voy a estar contando a lo largo de esta serie, esto es 5 Hechos Gravedad. La primera ley. Antes de que Newton inventara la gravedad, había que beber la comida con un sorbete, cada vez que alguien salía a la calle se tenía que atar al suelo y las manzanas flotaban de los árboles. Se metían por las ventanas y le pegaban a los matemáticos que andaban paseando como barriletes por ahí. Cuando Aristóteles escribió su teoría de causa y efecto, expuso que todo lo que pasa tiene que ser provocado por otra cosa. Así que pensaba que había una fuerza que nos atraía al centro del universo, que en aquel entonces era nuestra querida Tierra, y que todo giraba alrededor. Así que bueno, medio bien, medio mal, esta era la primera teoría de gravedad. 22 siglos después, Copérnico se cagó un poco en las creencias de la gente y afirmó que el Sol era el centro del universo. Así que arregló la primera cagada de Aristóteles, pero después volvió a vender fruta. Tampoco se conocía mucho más que el sistema solar, pero al menos nos dejó el heliocentrismo, teoría que después toquetearían Galileo y Kepler. Al día de hoy, y gracias a Isaac, sabemos que la gravedad es una fuerza con la que los cuerpos se atraen. Esta fuerza nos mantiene unidos a la Tierra y va a desacelerar cualquier cosa que tiremos hacia arriba.
Cuando caiga, su velocidad va a subir con una aceleración de 9.8 metros por segundo. Al menos es así en la Tierra y en la Estación Espacial Internacional, que tiene más o menos la misma gravedad que la Tierra. Pero como están en caída libre constante, parece gravedad cero. Datos rancios. La naturaleza de las ciencias. Como les dije en el video de realidad, el primer pensador en plantear de forma rigurosa las leyes de la naturaleza fue René Descartes. Esto venía todo bien hasta que se dio cuenta que podía limitar la autoridad de Dios, lo que podía traerte un quilombito bárbaro como el de Galileo. Así que para zafar, afirmó que las leyes son inalterables porque constituyen un reflejo de la propia naturaleza de Dios. Aunque era más fácil decir que podía crear una infinidad de mundos con diferentes reglas, pero al parecer se le estaba haciendo tarde y no se quería perder la novela. Algo parecido fue lo de Newton, que consiguió una aceptación muy amplia del concepto moderno de la ley científica con sus tres leyes del movimiento, además de la incorporación de la ley de gravedad. Con estas leyes describió la órbita de los planetas, la luna o explicar cómo funcionaban las mareas, y elaboró el marco matemático que se fue formando a su alrededor, elemental en el desarrollo educativo de todos nosotros. Citando a Alexander Pope, la naturaleza y sus leyes yacían en la oscuridad. Dios dijo, sea Newton, y todo fue claridad. Pero un día llegó Alberto y se dio cuenta que para que la gravedad sea compatible con la relatividad, había que toquetear las cosas un poco. Según Newton, en cada instante, los objetos son atraídos entre sí por una fuerza que depende de la distancia entre ellos, en un momento determinado. Pero con la teoría de la relatividad, ya no hay tiempo absoluto, así que no había manera de definir en qué instante se debían medir las distancias entre las masas. Por eso, la gravitación de Newton no era consistente con la relatividad espacial y había que cambiarla. Aunque esto parezca una pelotudez fácil de arreglar, Einstein se tomó 11 años para desarrollar una nueva teoría de gravedad basada en la propuesta de que el espacio-tiempo no es plano, sino que está distorsionado y curvado por la masa y energía que contiene. La relatividad general, pilar de la última revolución científica. Las leyes que condenaron a Dios. El universo se puede contener porque existen leyes, así que se puede modelizar. La gravedad, por ejemplo, fue la primera de estas leyes. En las ciencias modernas, las leyes de la naturaleza son formuladas en términos matemáticos. Pueden ser exactas o aproximadas, pero se tiene que cumplir sin excepción. Según Platón y Aristóteles, no se pueden cambiar las leyes, pero desde el punto de vista bíblico, Dios creó las leyes y se puede rezar para que las cambie, curar una enfermedad, poner fin a las sequías o transformar a Dota en un deporte olímpico. Por otra parte, la visión de Kepler, Galileo, Descartes o Newton fue que las leyes eran la obra de Dios como la encarnación de las leyes de la naturaleza. Aunque, salvo que se dote a Dios con otros atributos, como el del Antiguo Testamento, no era más que cambiar un misterio por otro, ya que un milagro sería la excepción a las reglas. Pero, ¿cómo aparece un universo de la nada? Como la gravedad es atractiva, la energía gravitatoria es negativa. La energía gravitatoria de la Tierra es menor que una millonésima de la energía positiva de las partículas materiales que la constituyen. Una estrella va a tener más energía gravitatoria negativa, pero antes de que la energía gravitatoria pueda superar la energía positiva de la materia, colapsan en un agujero negro. Y los agujeros negros tienen energía positiva, por eso el espacio vacío es estable. No pueden aparecer de la nada, pero el universo sí puede. La gravedad le da forma al espacio y al tiempo, permiten que el espacio-tiempo sea estable, pero globalmente inestable. Así que la energía positiva de la materia puede ser contrarrestada por la energía gravitatoria negativa. Por esta razón, no hay restricción para la creación de universos enteros. Como dije antes, gracias a una ley como la de la gravedad, el universo puede ser y ser creado de la nada.
Para resumir, podríamos diseñar un modelo que dice que la silla desaparece cuando salimos de la habitación y vuelve a aparecer cuando volvemos a entrar. Pero eso sería irresponsable, porque si se cayera al techo, ¿cómo vamos a explicar por qué ahora la silla aparece hecha mierda entre los escombros? La silla sigue existiendo. Eso es un modelo mucho más simple y es todo lo que pedimos. Cuando en otros videos los introduje al concepto del Big Bang, les comenté que tanto la teoría cuántica como la de la relatividad fallaban en explicar el chispazo inicial. Durante décadas, estas dos teorías coexistieron, pero nunca se pudieron unificar. Mientras que la relatividad describe la gravedad y por lo tanto el mundo en general, la física cuántica describe a los átomos y a las partículas elementales, como quarks y bosones, partículas de las que está formada toda materia. Dentro de sus propios límites, estas dos teorías funcionan perfectamente, pero si nos vamos a los extremos, a las distancias extremadamente pequeñas, por ejemplo, la escala de Planck, el espacio y el tiempo dejan de tener significado. Esto pasa en agujeros negros y en los que nos compete, el Big Bang. Según Daniel Oriti, del Instituto Albert Einstein, podemos describir el movimiento del agua gracias a la hidrostática, pero si queremos analizar los átomos individuales que la conforman, tenemos que usar la mecánica cuántica. Lo mismo pasa con los átomos del espacio, así que necesitamos una nueva teoría, la gravedad cuántica. En la relatividad de Einstein, el espacio es continuo, pero según Oriti, se puede romper en diminutas células elementales y aplicarle los principios de la física cuántica. Así, puede describir el espacio entre sí y la teoría de la relatividad, una idea que las podría unificar. Con esto, lo único que hace falta explicar es cómo evoluciona el universo a partir de células elementales. Otro intento de unificación fue el de la supergravedad. Aunque agregarle el calificativo super no quiere decir que vaya a parar a Thanos. Se refiere a un tipo de simetría que tiene esta teoría, la supersimetría. En la física, un sistema es simétrico si sus propiedades no son afectadas por una transformación, como por ejemplo, la rotación. Si damos vuelta a una ficha, parece exactamente la misma. La supersimetría es un tipo de simetría más sutil. Acá, tanto la fuerza como la materia son dos facetas de una misma cosa. Por lo tanto, cada partícula de materia debería tener una materia compañera, una partícula de fuerza. Lo importante es que, si se continúa demostrando el éxito de ambas teorías, los investigadores podrían explicar la expansión del universo después del Big Bang, así como la naturaleza de la energía oscura. Como dijo Obi-Wan en Una Nueva Esperanza, la fuerza estará contigo. Siempre. Hasta donde sabemos, hay cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza: gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares débiles y fuertes. Pese a lo que muchos puedan imaginarse, la fuerza de la gravedad es la más débil de las cuatro, y suponiendo que es una fuerza. Pero igual, no es algo que deje de ser sorprendente. Por eso me pareció correcto entender un par de puntos que traté en otros videos de esta serie. Como ya hablamos antes, la masa de un cuerpo como la Tierra o el Sol afectan al espacio-tiempo curvándolo. Doblar el espacio también implica doblar el tiempo. Entonces, después de tanto humo teórico, decidí que era bueno contarles algunas maneras en que sí es posible viajar en el tiempo. La primera opción sería un puente Einstein-Rosen, o mejor conocido como agujero de gusano. Según la relatividad de Einstein, el agujero podría funcionar como un puente conectando dos puntos muy distantes, algo así como un atajo, más o menos lo que les expliqué en el video de tiempo con el ejemplo de la hormiga. Según la teoría, si pudiésemos acelerar una de las bocas de agujero a casi velocidad de la luz y después revertir el proceso para colocarlo en su posición original mientras que la otra boca queda estática, la boca que se mueve envejecería más lento que la otra gracias al efecto de dilatación del tiempo. Como ya sospecharán, este método no es imposible, pero sí bastante complicado.
tendríamos que saber cómo crear agujeros de gusano y solo podríamos volver al pasado en el punto en que fue creado. Así que no vamos a tener la oportunidad de ir a buscar nuestra nueva mascota hasta el Jurásico. Por otro lado, habría que ver cómo movemos la boca a casi la velocidad de la luz. Pero bueno, de eso nos encargaremos cuando logremos lo primero. La segunda opción igualmente es un poco más fácil. Cuando una estrella colapsa sobre sí misma en un punto de densidad infinita, se crea un agujero negro. Por tanta densidad, son capaces de doblar muchísimo el espacio y dilatar el tiempo. Entonces, simplemente tendríamos que crear una nave espacial que gire súper rápido alrededor del horizonte de los sucesos de un agujero y volver a la Tierra, lo que nos haría viajar muy rápido hacia el futuro. O como en el planeta de los simios, darte una vuelta por la galaxia y volver a la Tierra. Para cerrar, hay una tercera posibilidad, la más posible de todas. Encontrar un viajero del tiempo y preguntarle qué hizo. Pero ya sabemos el bardito que se armó con estos de los viajeros del tiempo. Así que mejor no toquemos el tema. Ya hablé de la gravedad en la reflexión de 5 hechos realidad, así que para no ser tan repetitivo, voy a tomarme ciertas libertades. ¿Por qué las leyes son iguales a cómo las describimos? Porque son consistentes y deben predecir resultados finitos para las magnitudes mensurables. No es una opinión sobre la realidad, es una observación, la observación científica. El mundo solo es observación y deducción. Somos propensos a la pobreza y los cuentos de hadas. Ponemos los pocos centavos que nos quedan en una canastita. No quiero generalizar, pero ¿en qué los diferencia de los que se gastan lo que no tienen apostando? Haciendo un par de cálculos se darían cuenta que todos los números están en su contra. Y es que las personas son tan frágiles que prefieren poner una moneda en un pozo de los deseos antes que comprarse la comida. No quieren sentarse solos en un cuarto a leer un manual. Simplemente no quieren estar solos. Quieren disfrutar de la comunidad y el bien común. Pero si el bien común tiene que inventar cuentos de hadas, no es ayuda para nadie. ¿Se imaginan qué haría la gente si no tuviera fe? Un espectáculo de asesinatos y libertinaje. Exactamente lo mismo que hacen ahora, solo que al descubierto. Porque si lo único que hace decente a una persona es la expectativa de una recompensa divina, entonces esa persona tal vez no es tan decente. Hay muchas personas que se juntan para contarse historias que violan todas las leyes del universo para poder sobrellevar el día. ¿Qué nos dice eso de nuestra realidad? ¿Es así que un mono miró al sol y le dijo a otro mono? Él dijo que me tenés que dar tu parte. Es catarsis, absorben su temor con narración y sus cuentos son efectivos en la proporción a la certeza que puedan proyectar. Según algunos antropólogos, la religión es un virus del lenguaje, reescriben ciertas vías en el cerebro, adormecen el pensamiento crítico. Todos caemos en la trampa de la vida, una profunda certeza de que las cosas van a ser diferentes. Te vas a mudar a otra ciudad y conocer personas que van a ser tus amigos por el resto de tu vida, que te vas a enamorar y que te vas a sentir pleno. Realizado, un cierre, 2 tarros que guardan una tormenta inefable. Nunca nada es realizado hasta el final. Y cierre, nunca nada se acaba. La falacia de la luz al final del túnel. Eso es lo que venden. Alentar tu capacidad para la ilusión y te dicen que es una virtud. La aposta es que se gana buena plata haciendo eso. Todos fuimos parte. Es un desesperado sentido del derecho. Todo es para mí. Mí. Yo. Yo soy tan importante. ¿Verdad? Chupala. Thank you.